Buenas a todos gente de YouTube, el día de hoy les traigo unas notas que abrieron el año de la WWE, espero que sea de su agrado. Este año empezó interesante, pero vamos a ver las notas. El año empezó, bueno, el pasado acabó, con la hospitalización de Jerry Lawler. El rey pasó el año nuevo dentro del hospital, aunque se descartó que tuviera problemas graves. Jerry ahora está estable y aunque desconozco si ya abandonó el hospital, pronto se reincorporará a su ambiente de trabajo. La próxima nota es sobre la empresa en general. Ahora con las salidas de CM Punk y Alberto Del Río, la empresa terminó optando por cambiar las cláusulas de los contratos. Dados los escándalos de censura y prohibición en que se vieron sujetos anteriormente por estos dos atletas, la empresa de Vince ha decidido incluir cláusulas nuevas en el contrato, como la de confidencialidad extendida, es decir, nadie puede hablar nada sobre su despido o renuncia, y claro, la conocida cláusula de exclusividad, es algo casi obvio, es decir, el nombre del luchador le pertenece a la empresa y no puedes promocionarte con él, además de la llamada suspensión, la cual han protegido en el contexto que usar la imagen recién expulsada de la WWE sería usar publicidad ilegítima. Para seguir en las notas, Rob Van Dam no descartó en absoluto estar disponible para luchar en Royal Rumble, aunque sigue en la misma postura que no le interesa la empresa a tiempo completo. Van Dam dijo que todo es posible, y que pudiera darse una sorpresa para Royal Rumble, lo cual sería una insinuación a su posible participación en la batalla real. Tal como lo dije antes, creo que sería muy plausible ver esto. Después vamos a ver el regreso de Sheamus a la empresa. Luego de su salida temporal por lesión, ahora el guerrero celta podría volver, quizá igualmente en Royal Rumble, pero la nota importante sería su regreso al bando de los rudos. Si bien Sheamus gustó mucho a los niños por su llamativo color de piel y cabello, además de su estilo y movimientos, también es verdad que el personaje perdió todo prestigio al entrar al lado de Babyface. Su regreso marcaría el paso al lado rudo, lo cual descartaría un retorno por el campeonato de Estados Unidos, ya que la WWE no acostumbra feudos de rudo contra rudo, mientras que Rusev no se vería bien en papel de niño bueno. Otro regreso es el de Rey Mysterio, pero esta es una gran duda. Rey dijo en su Twitter que agradecía a todos los que lo apoyaban, y en modo de pregunta, hizo mención a su posible regreso como el Rey del 619. A pesar de esta información, no se descarta que en futuros meses o el año próximo esté militando en las filas de Triple A justo para retirarse. Ojalá veamos un poco más del buen Rey en la WWE antes del adiós, y bueno, que sea un personaje digno. Y algo que todos los que vieron Raw conocen es la adición de Seth Rollins a la lucha por el campeonato. La verdad que esta adición es algo inútil, ya que Seth Rollins tiene la cajita feliz, así que si gana el campeonato la caja serviría para nada. Aunque sabemos que eso no pasará y Rollins va a rellenar la lucha. La verdad que la lucha así no se ve tan mediocre pero ni aún así se salva. En ese mismo Raw también vimos la coronación de un nuevo campeón intercontinental. Bad News Barrett recuperó el campeonato que tuvo que dejar vacante. Tras derrotar a Delfín, ahora tenemos malas noticias como un nuevo campeón, no digo que sea una mala decisión, pero pareciera que a Barrett solo le cuidaron el campeonato durante su recuperación. Por último tenemos una estupenda decisión, perdón, una estúpida decisión creativa. Tras una perdida línea de historia, la autoridad regresó la semana pasada, lo cual hace que uno se cague de coraje, porque el trabajo enorme que hizo Ziggler en la serie de los sobrevivientes, ahora es en vano y no valió para nada. Tras esto, para celebrar a John Cena, la autoridad supuestamente despidió a Rowan, Ryback y Ziggler. Todos sabemos que es un kayfabe, pero para darle realismo Ziggler publicó en su Twitter una especie de despedida. Seguro en unas semanas los veremos enfrentando a la autoridad para recuperar sus empleos, tal como los hermanos Rhodes el año pasado. Por ahora, el primer Raw del año más que polémica y medios, fue de mal gusto y poco atractivo. Hasta acá dejo las notas de ahora. Por cierto, la última y del canal, es que ya entro a trabajar y no habrá tantos videos, pero no se preocupen que la actividad seguirá. Pícale me gusta si quieres que la serie continúe, comenta lo que quieras u opines, y suscríbete si no lo has hecho para más contenido de la WWE y temas variados. Nos veremos a la otra, soy Austin Rivera, hasta pronto.